TV. Buenos días, yo soy Irma Beltrán y hoy en mi sección Nosotras las de Venus estamos con ustedes dándole un giro muy interesante. Como sabemos que en cada sección nosotros nos encontramos hoy saludando a nuestra amiga regidora Lorena Castro Iglesias, y pues vamos a platicar con ella esta mañana para que nos dé sus puntos de vista y todo lo relacionado con su trabajo dentro del 15º Ayuntamiento de nuestra ciudad, La Paz, Baja California Sur. Lorena, buenos días. ¿Cómo buenos está días. Esta mañana? Muy amable en recibirme. Pues muchas gracias, ¿verdad? Como primero que nada por haber aceptado esta entrevista. Sabemos que pues es una agenda bastante cargada de trabajo la que tienen, más ahorita que ustedes van iniciando. Y pues esta mañana, así aunque sea rapidito, pues gracias por aceptarnos esta plática. Estamos para eso. ¿Qué es un regidor, Lorena? Bueno, un regidor es quien revisa los reglamentos, que revisa que todo el ayuntamiento en sus diferentes áreas funcionen, dar seguimiento, establecer nuevas prioridades en el ayuntamiento en cuanto a lo que se ocupe, ver que los servicios también, estar vigilantes de que lo que es los servicios de agua, servicios públicos, lo que es la policía municipal, todas esas cosas estén funcionando, porque es nuestro deber como ayuntamiento. Esa es la principal función que tenemos dentro del ayuntamiento, a ver que los recursos sean aplicados en lo que tiene que ser. Creo que es una labor muy ardua. Muchas veces se confunde el que los regidores somos los gestores de todas las necesidades, uh-huh, ahora sí básicas de las personas, o que somos como una asistencia social. Y no es así. Lo principal es eso. Un compromiso adquirido es llevar lo que la gente realmente necesita, que el dinero que se capte de todas las dependencias a cargo, pues se lleguen a donde tienen que llegar. Y que hay diferentes instituciones como asistencia ciudadana, como salubridad, como muchas dependencias que son las que realmente toman la asistencia social en sus manos, uh-huh, no nosotros como unos regidores. Sabemos que como ciudadanía, cuando nos encontramos fuera de estas comisiones como la que usted tiene en este momento, dentro de esta función, somos como muy fáciles de resolver las cosas. Ahora, yo le pregunto a usted en este momento, dentro de la función que usted tiene como educación y cultura, como regidora, ¿cuáles son los proyectos que tiene considerados abarcar? Bueno, primeramente tengo que dar continuidad a un hermoso proyecto que ya está establecido, que es el del Cabildo Infantil. En esta ocasión vamos a volver a retomarlo, vamos a hacer todo el seguimiento, vamos a visitar las comunidades, vamos a hacer el recabo de todas los trabajos, y vamos a elegir al nuevo cabildo de este año. Lo vamos a llevar a cabo ya en abril. La convocatoria lo más que va a tardar es en noviembre, mediados de noviembre para salir, y es un buen ejemplo de democracia. Es inculcar desde pequeños qué es esto, y para que la gente ya tenga una noción desde pequeñitos y lo lleven a la vida pública. Muchas veces las cosas no las desconocemos porque nadie nos da una pauta a seguir o nos da la información, uh-huh, necesaria. Hay mucho entusiasmo de parte de las mismas escuelas, de los mismos alumnos, en llegar a un cabildo, en ejercer las votaciones en el INE, en que ellos están sentados ahora sí, ¿no? Así en el lugar de que ocupamos nosotros, y pues el presidente municipal tiene toda el entusiasmo también de llevarlo a cabo. Y después de eso es el rescate de las bibliotecas. Uh-huh. Las bibliotecas me mortifican, nos mortifican a todos, les mortifican al presidente municipal, porque están muy rezagadas. Necesitamos rescatar
necesitamos hacer un recorrido que ya estamos empezando un poco para ver qué rescate hay, qué podemos hacer por ellos. La lectura se ha perdido, queremos hacer salas de lecturas en algunas partes, visitar las comunidades y reubicar y bajar recursos para poder implementarlas conforme debe ser. Hablando de las comunidades precisamente y en el tema que compete a lo que es cultura, ¿tienen algún proyecto ustedes de cómo van a involucrar precisamente a esas zonas a donde no llega la cultura, los lugares olvidados? Porque generalmente estos proyectos se concentran en las ciudades. ¿Y qué pasa, no, con esos lugares? ¿Cómo tienen pensado involucrar? No, de hecho estamos haciendo un recorrido por esos lugares donde no hay, porque las bibliotecas están olvidadas, porque están en lugares que no son los propios, porque libros que ya se desecharon porque hubo lluvias, porque no tuvieron el trato adecuado. Y eso es lo que queremos hacer, que a esas personas les uh-huh. llegue esa parte. Tenemos un proyectito por ahí que más adelante lo vamos a platicar, en el que les va a llegar no solo lectura, les puede llegar otras muchas cosas a esas comunidades uh-huh. y interesarlas. La mejor manera de sacar la cultura adelante es empezando por los niños. Así como es. Educadora, uno lo sabe, que es la mejor manera. Va uh-huh. el hijo, van los papás, van los abuelos, y eso es lo que tratamos de hacer con la cultura. Un rescate a esas familias. Yo como promotora de las actividades que realizan las mujeres y pues el canal, ¿no?, que ahorita... El programa, ¿no?, que ahorita tengo aquí de Nosotras las de Venus, me obliga a preguntar, ¿tienen ustedes dentro del programa de cultura que van a manejar apoyarse en las mujeres? No, desde luego que sí, pues las principales promotoras de estas cosas finalmente somos las mujeres. Lo que nos interesa es que nuestros hijos estén bien, lo que nos interesa es que se cultiven un poco más, que vuelvan a retomar los cuentos, que lleguen a retomar. Nosotras somos las que propiciamos eso. Nosotros, en nuestro cansancio diario de tantas actividades que uh-huh. tenemos y que ahora tenemos más como jefas de familia, muchas veces es el llegar a poderles contar un cuento a los niños antes de dormir. Uh-huh. Yo creo que las principales promotoras de eso somos nosotras las mujeres y muchos hombres que ya se han sumado a la lucha, porque realmente así muchos es. Papás son el papá y la mamá también. Entonces yo creo que no solamente la lucha de buscar a las mujeres, sino a los hombres también. Dentro del terreno educativo y hablando un poquito así de la mujer, ¿no?, en este caso, la mujer que no tiene acceso o que no terminó su escuela o que por X se dedica a las labores propias del hogar, ¿tienen ustedes alguna actividad con ellas, algún proyecto que en un momento dado les sirva para pues, obtener algún recurso que sirva también para ayudar a las familias? Sí, de hecho, no solamente por medio de cultura, sino por medio de otros programas que existen, pues se van a bajar los recursos y se les va a llevar diferentes cosas que de veras les puedan generar ingresos. O sea, uh-huh. que si vas a llevar un curso, vamos a decir, de guarache, realmente les sirva así en el es. Lugar donde está, porque les puedes llevar un curso de eso en el que aprenden y dónde lo venden, así ¿no? O quedó en el olvido. O un curso de vamos a decir, de conchas, donde no hay, ¿no? O cosas así. Tiene que ser donde están y que realmente lo vendan, no nomás que aprendan a hacerlo y nunca jamás pudieron sacar ventaja de él. Sí, y sobre todo el evaluarlo, ¿no? Porque hay ocasiones en que se echan a andar proyectos sí. así muy interesantes, pero que de momento pues no se lleva el seguimiento y mucho menos la evaluación. Entonces la gente no confía a veces en, uh-huh. en el resultado, ¿no? Sí sería muy interesante. Ojalá que nos dieran la oportunidad a nosotros como medio de seguirles un poquito así la trayectoria para seguir. No, claro que sí. De mi parte, yo creo que de muchos compañeros ahora sí que del Cabildo, nos encantaría la idea de que hicieran seguimiento de esas cosas y que nos acompañaran. Uh-huh. Pues qué bueno. Y una pregunta que obligada, ¿no? ¿Cómo le ha cambiado la vida familiar a Lorena, regidora, en este momento, de lo que antes hacía su cotidianidad allá en casa? Bueno, es que realmente en casa nunca he estado mucho, pero sí te cambia el esquema de creer que tienes tu vida planeada de cierta manera y tus horarios, y de repente te cambió todo el panorama, ¿no? No tengo la oportunidad de estar más a lo mejor con la pareja, o no tengo la oportunidad de estar con mis nietos que tanto me reclaman,
pero pues bueno, de una u otra manera busco el campito de estar con ellos y de compartir momentos. Sabemos que como mujeres pagamos muy altos precios por andar, ¿no?, en los eventos y servir sobre todo a nuestra ciudad que tanto lo necesita en estos momentos. Y pues para finalizar, Lorena, con esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje en esta ocasión de usted para las mujeres que están todavía considerando qué hacer para apoyar a su ciudad? Bueno, pues yo invitándolas, yo aquí estoy, voy a estar en muchas partes de las comunidades y de las colonias, que se unan a este esfuerzo de cultura, que se unan, que vayan a nuestro malecón, que ya se empezaron a funcionar los eventos de la universidad, que vengan con nosotros, que nosotros los apoyaremos con libros, o sea, que se integren. Y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer, lo vamos a canalizar. Mujeres nos hacen falta también muchas que narren cuentos en sus colonias, que narren cuentos en a lo mejor en los DIF, en muchas partes, y eso las va a sentir, van a hacer muchísimo por la ciudad. Yo creo que lo que más hace falta es la lectura y dejar tantos juegos, ¿no? Tantos juegos. Así es. Pues ya han escuchado, amigas, aquí a la regidora del 15º Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, la señora Lorena Castro Iglesias, y las puertas de su oficina, como siempre, así como ella, pues están abiertas para las mujeres, en especial para las visitas, ¿verdad? Pero sobre todo para las mujeres, porque sabemos que las mujeres tenemos mucho que aportar en los hogares, en la sociedad y en cada lugar en donde haya una mujer. Sabemos que el éxito es sorprendente y es seguro. Pues Lorena, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esta entrevista para mi sección Nosotras las de Venus. Y aquí vamos a seguir como mujeres, ahora sí que emprendedoras y de lucha, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.